chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo de 8 Doors Arum's Afterlife Adventure. Muy buenas, Moon's Memory. ¿Qué pasa, Mary? Bienvenida al directo. Como bien veis en el mensaje que está fijado, pues sí, al final vamos a hacer el directo. Espero. Gracias por el dislike, por cierto. Espero, no a ti, a quien pasa siempre, oye. Hay que ser agradecido en esta vida, me han dicho. Pues tenemos sorteo, ¿vale? Al final vamos a llevar a cabo el sorteo. Si se me va un poco la pirula, pues me decís y lo vamos haciendo, ¿vale? Si veis que pasa el tiempo y no hago nada, a veces se me olvidan las cosas, se me va la olla. Así que me recordáis. Y vamos a darle caña a este bello juego con lore coreano, bastante chulo. Con un dibujo a mano muy bonito. Pues vamos a seguir. A ver, que he perdido un poco el hilo porque como ayer estuvimos con Phasmophobia. Buenas noches, Moon's Memory. Acá ya viendo qué comer. Pues nada, muchos provechines. Muchos provechines, muchacha. Hay que echar un vistazo a todo y esta vez ya no sé si realmente hacer un backtracking gordo. ¿Vale? No sé si hacer un backtracking gordo. ¿Vosotros qué opináis? Porque hay unas cuantas cosas por ahí, ¿eh? Y seguirles la historia sin hacer el 100%. Vosotros queréis el 100%, ¿verdad? ¿Queréis el 100% o no queréis el 100%? Yo os pregunto. Ahí lo dejo. ¿Se me oye bien, no? Sí, yo creo que sí. Pues vamos a hacer un poco de backtracking. Que no pachana. Venga. Hemos hecho 100% en todos los demás juegos. Menos en los Ruins. Pero todos los demás está hecho. Pues aquí vamos. O todo o nada. Léase con voz de mago malvado. Aquí hay un problema. Bueno, luego lo miraremos. Venga, vamos a hacer desde el principio. Vamos a darle un poco de caña. Backtracking. Everywhere. Uf, es verdad que llevo el báculo este de la muerte. Pues lo he destrozado, lo he destrozado. Es que lo reviento. Los estallo vivos. Muy buenas, Marco. ¿Qué tal, colega? Como bien os he dicho a todos, hay sorteo. Así que si veis que se me va un poco la olla, me lo recordáis por fin. Que soy muy descuidado para esas cosas, ¿eh? Voy a echar un poquito más atrás. Uf, casi, ¿eh? ¡Casi, mendiñas! Niño. Nos dicen. Ah, por el 100%. Pues venga, por el 100%, joder. ¡Se puede! ¡Se puede! Podemos hacerlo. Sabía que me iba a dar, pero por no perder tiempo. Quedamos muy bien de vida. Digo yo que podría hacer el 100. Digo yo que podría hacer el 100. Bueno, pues vamos a ir al principio del todo. Ahórratelo, te lo digo yo porque... No jodas. Estás al 97. Al 97. Qué guay. Tiene que haber algo por aquí arriba.
O sea que de momento no. Que el backtracking luego. Vale, pues hacemos el backtracking luego. Venga, vamos a hacer caso a Marco. Y backtraqueamos luego entonces. Venga, va, pues backtraqueamos luego. Él como ya le ha dado bastante caña. Pero ¿cuánta caña le has ido a quedar para estar tan avanzado, eh? Yo creo que te metiste una noche bastante cojonuda aquel día. Muy buena, Jupe. ¿Dónde será el amigo al que le tengo que dar lo del contrato? Porque pone, le das a Select y eliges. Ver misiones, vale. Eliges misiones. Kissman, vale. 100%. ¿Pero dónde tengo que ir? ¿Te lo marca acaso? No, simplemente tengo que hablar con él. Pero aquí ya no está el cabrón. Así, al final los de la máscara no te costaron tanto, ¿no? No eran muy complicados, la verdad. Y el combate era chulo, ¿eh? Bueno, no eran muy complicados, a ver, tampoco era un regalo. ¿700 y 500? 700. Bueno, pues hay que ahorrar. Me he tomado una poción. La madre que me parió. Oh, pues venga, muchachos. Tengo que ir... pues justo donde habíamos dejado. Pero métete ahí. Ahí estamos. Pues tengo que venir para acá. Que tu alma esté a salvo. No sabes las ganas de que tengo de que me pregunte a alguien. ¿Qué estás haciendo? Solo para poder decir aquí, backtrackeando. Coño, ¿pero cómo llego allí? ¿Tengo que entrar desde aquí? ¿O desde abajo? Bueno, tengo que dar vueltas aquí como un loco. Mira cómo lo sabía, ¿eh? Malditos pezones. Hay que bajar el nivel del agua de alguna manera, ¿eh? ¡No me fastidies! Que no podemos de momento.
Pues a ver cómo me lo monto. Vámonos. A ver si me voy aprendiendo los caminos, ¿eh? Muy buenas, Dante, tío, ¿qué tal? Dar la vuelta entera por aquí. Esto estaría. Pues estoy cojonute, ¿eh? Porque claro, esto es el camino para acá. Y no hay más. Tengo que encontrar alguna manera de bajar el nivel del agua. Ahí está la rata subnormal. Es que no, tío. La rata subnormal. Por aquí. Pero esos son pinchos, tío. Hay que encender esto de alguna manera. ¿Cómo subo yo aquí? Son pinchos, ¿no? Son pinchos, sí. Son pinchados. Pues tengo que activar eso. Hay que conseguir la forma de activar eso. Pero es que no sé cómo lo voy a hacer. Tengo que conseguir bajar por algún sitio. No, tío. Tiene más avidez por el sapo, ¿eh? Se lo quiere comer enterico. No, voy a tener que subir, ¿eh? Voy a tener que subir. No queda otra. Claro, mus memory es an. Es merian. Qué guay. Cómo me mola eso de poder partirles el culo desde aquí.
¡Hala! ¡A Kelly, chaval! Yo no recuerdo si pasé por aquí, que me da que sí. Sí, pasé por aquí. Pero es que ya no sé muy bien cómo hacer el camino. No sé si es el otro lado, si es por aquí. Vaya jaleo. Activó las multicuentas. ¿Qué pasó por ahí? Faltó el acento. Madre mía, de Dios hermoso. Como sea esta la que tiene que ver, es que no tengo ni idea. No, esta me cierra. Ahora la cuestión es por cuál tiro, tío. ¿Por la de abajo o por la de arriba? Por la de abajo. A ver, por aquí, ¿por cuál salía? Amigo. Esto es un jaleo bastante gordo, ¿eh? Solo tengo una manera de ir por ahí. Pero aquí abajo parece que apunta algo. Es que es un problema esto. Porque aquí parece apuntar. Bueno, pues ese hueco, nada más. Claro, me da la sensación de que estoy volviendo al principio y que esto no es lo que tengo que hacer. Pero bueno. Bien, cagada al canto. Ahí está el de los mapas. Aquí hay un bicho de estos. Otro mamón de estos. Y un chisme rojo por el que ir, que va a ser para volver más al principio aún. La hostia. Esto es muy extraño todo, ¿eh? Me está rayando bastante. Me está rayando bastante, macho. Muy buena, José. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver qué tal andamos todos por ahí. Madre mía, las ratas monger ahí. Dándolo todo. Tendré que bajar por aquí. Y dar la vuelta.
es un capullo. Prefiero pirarme. No puedo hacer nada. Y puedo dar la vuelta por aquí o por abajo entero. Bueno, venga, vamos a comprobar qué hay. Aunque creo que miré suficientemente bien. A ver, me tuvo que pegar. Amigo, me lo estoy comiendo todo. No, me voy, me voy, me voy, me voy. No sé por qué quiero bajar por aquí. Si ya, ya está hecho. Venga, 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 venga. No te vas a morir ahora, Maloney, tío. ¿Qué estás haciendo el bruto? No hay manera, ¿eh? No hay forma humana. Ya por lo menos todo esto ya me lo sé. La cuestión es, ¿cómo salgo de aquí, tío? Os juro que me estoy perdiendo mucho, ¿eh? Os juro que me estoy perdiendo mucho porque me da la sensación de que no consigo llegar donde quiero. Hostia, qué tonto estoy. Ya verás cómo es uno de estos dos agujeros que hay ahí abajo. Ya veréis cómo... Es que... Claro, lo... A ver... ¿Qué me marca? Ese. ¿Y el otro? ¿El otro al contrario no fuimos? Lo que pasa es que... ¿O no me he dado cuenta yo de algo? ¿Algo ha fallado por aquí? Porque... ¿Pero que había un muro? ¿Y no me he coscado? ¿Había un muro, tío? Claro, pero es que puedo... No caí en que puedo romperlo con Dukurak. Bueno, pues se le va la pinza al tío este. Claro, había un poder que es el del puño. Y yo como un tonto no me acordaba ya de esta parte de los poderes. Aquí, que has encontrado este lugar, yo te bendigo. Venga, pues tenemos 8. Tenemos 8 virtudes. ¿Os acordáis de las 3 virtudes? Los que seáis españoles seguro que os suena todo eso, ¿no? Lo de las 3 virtudes. Las chicas estas, bueno, ya, chicas. Chicas, por decir algo. Era ese poder, ¿verdad? Arremetida tras salto doble. Requiere alba 5. Pues ya está. Logro desbloqueado. Mensajero hábil. Y ahora tengo 3 que podría utilizar para la parte de explorador. Aumenta el daño de ataque cuando tienes pocos puntos de salud. Venga, le vamos a dar a este. Y ya tenemos un poquito más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dos dashes. Joder, genial. Ahora sí. Ahora, ¿cuál era el sitio? Era por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto que la pantalla le ha pasado algo raro? Aquí no es ni de palo.
Y para activar esto tengo que llegar a la otra zona. Qué buen dice. Y yo que no lo estaba viendo, ¿eh? Qué mendrugo que soy. Ostras, los peces de la muerte esos de ahí, ¿eh? ¿Has visto a mi madre, Gon y a Dory? No sé quiénes son. No sé quiénes son. Pero creo que vamos a poder solucionarlo. Ha recolectado un alma fugitiva. Venga, ya tengo otra. Y... ya. Dale caña. Y nos recargan. Ya podemos seguir avanzando. Maloni, arriba dice que has de hacer un sorteo. ¿Qué vas a sortear? Efectivamente, voy a sortear un juego que se llama Oddworld y la expansión de Soroboreans. Así que me lo recordáis si se me va la olla. Chúpale bien, aunque es feo, ¿eh? Tiene que saber malo. Vamos, morid. Morid a chupadas. Me gusta. No me van a dar, ¿no? Esas habilidades. 850 monedas que tengo, ¿eh? Chúpale. Chúpale bien. Y puntito guardado. No digas eso con Dante aquí. ¡Qué bonito! O sea, esquivabas a voleo porque no te habías dado cuenta de ese detalle. Bueno, una vez que sabes, ¿no? Por lo menos sabes qué poder va a tocar. En la zona helada, la cabañita, no me costó mucho. Igual a la tercera. Joder, pues ese es el que más me ha costado a mí. No sé, ¿ves? A veces pasan cosas. Y se te atraviesa un jefe. A mí me costó. Ya lo viste. Vale, pues por abajo primero. Por abajo primero. Anda, mira, hace falta el dash doble. Qué cabronada, ¿eh? Arriba de la torre hay algo para romper. ¿Qué torre? ¿Aquí? ¡Hola! Sí, cierto. Muchas gracias. Joder, cómo se fija la muchacha.
Y hay dos sitios. Uno y dos. Por aquí se va un poquito más arriba. Y por el otro, pues ahora veremos. ¡Ay, qué mala hostia, eh! Están dando duro. Era complicado y con todo eso metido por medio. ¡Qué mala leche! Joder, ¿y ahora para dónde voy? Si tiro por este... Bueno, pues tenemos un alma. Anda, mira. Poderes. El poder del báculo, tío. Madre. Venga, bajamos por ahí. Y... Cuidadico. Cuidadico, cuidadico. No me ha hecho caso el botón, ¿eh? No me ha hecho caso el botón. Es fácil, pero ha fallado otra vez el botón. Así uno se muere, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Ostras, mira, y puedo volver a esta zona y romper todo lo que había para romper con Dukurak. Lo único que luego me acuerde de hacer las cosas que me queden pendientes. Un alma. Lo que pasa es que luego para volver va a ser un cachondeo, ¿eh? No tengo poder. No me jorobes. No tengo poder para... Porque lo he usado con el báculo como un gilipollas. Pues hay que matar unos cuantos pichetes, ¿eh? No se va, ¿eh? No se va. No se va. El muy perro. ¡Píchale! ¿Me llegará con eso? Igual no, ¿eh? Hay que probarlo. Pues que estoy muerto. El resultado es que estoy tiesísimo. Estoy tieso. Estoy muerto. Bueno, ahora vamos enteros. Vamos a ver. Y voy a ir con cuidado, ¿eh? Porque la estoy cagando. Aquí no hay nada, ¿no? Voy a ir con cuidado. Voy a intentar hacerlo bien.
Píchale. A ver, por ese lado. Fui por ese lado. Fui por ese lado. Vamos a probar por el otro. Por el lado contrario. Fui por ese lado también. Es verdad que probé. Hice las dos cosas. Vamos a hacerlo con precaución, ¿eh? Pero falla. Falla, tíos. Es que falla. Aquí en esa zona falla a veces el botón. Vamos. Pero es que voy perdiendo vida por injusticias y no me gusta. Uy. Bueno, ahora le podemos petar. Un lado para romper. Bueno. Vale. Me sirve. Si me voy dejando algo me lo vais diciendo, ¿eh, muchachos? Supone que tengo algo que romper. Arriba. Claro, pero antes tengo que desplazar el bloque este de cosa extraña. Vale, tarda suficiente. ¿Es para tapar esto? ¿La he cagado? No sale nada, ¿no? Venga. ¿Qué habré abierto? Qué liadón. Hombre, a lo guarro también funciona. Aquí hay algo para romper. Ya puedo darme prisa. Oh yeah, a ti que has encontrado ese lugar, yo te bendigo. Y tenemos otro más. Y tenemos dos sitios, el del libro, que es el que tenía que haber ido, y este, que es para bajar por aquí, ¿no? Vamos por el libro primero. Vamos, guapo. Ofúscate, ven para acá. Mi dinero. ¿Se me están cayendo los moquines? Sí.
por esperar. A ver, a ver, a ver. A ver cómo llego aquí. A ver, os voy leyendo mientras, ¿eh? Por fin. Es que se me están cayendo los moquines, hijos. Sí, sí, para romper. Ya he visto que hay cositas para romper por ahí. Ya me estoy dando cuenta, ¿eh, Bonnie? Muchas gracias. Sí, yo por mí tiraba las paredes de todo lo que hay en todos los juegos, ¿eh? Me llevo hasta los ceniceros, hijo. Vale, ya sé, hay que hacer la pirulada. Pero no sé si me... tiene que ser con Dukrak, ¿eh? Hay que hacerlo más rápido. Tiene que haber alguna manera de engancharme ahí. Porque a la pared no veo, ¿eh? No lo estoy viendo, tío. Y por la otra pared podré... Es que no veo yo que por la otra pared pueda acceder. Qué putada, tío. ¿Cómo lo veis? Tenía que haber un huequecito por aquí. Pero no lo hay. Pues no lo entiendo. No sé si José sabrá. Digo, José, José. Marco, tío. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Super puño! ¡Fisting fucking! ¡Forever! No. ¿No me permite? Me quedo solo con un salto. Uf, qué chungo, tío. Estoy intentando apurar. ¿Para qué gastas, amiga? Solo me permite un salto, tío. Hasta hoy. Tiene que haber una forma de hacerlo. ¿Alguna virtud por ahí? Venga, va, dime. Te escucho.
que lo estoy viendo complicadísimo, ¿eh? Lo estoy viendo complicadísimo, chicos. Hay que volver a subir el nivel del agua, vale. Que no quedaban más huevos. Bien, entonces tengo que volver a subir el nivel del agua. Y pirar por este lado. Dar la vuelta por este lado. ¡Qué putada! Claro, pero es que eso me va a hacer dar muchas vueltas. Bueno, lo he entendido. ¿Qué hace el poder del báculo, por cierto? ¿Qué es? ¿Protección? Una palanca oculta. Bueno, con la palanca que bajé el nivel del agua, ahora puedo subirlo otra vez. Digo yo que será la misma. O será otra. Porque así igual el puzzle no sale. No lo he meditado mucho. Qué cabrones, me los tengo que cepillar, ¿eh? Sí, es protección. Claro, como la rata mongola no le hace nada. Es que es mala leche. Estoy leyendo el chat y me acabo de comer unos pinchos que me han puesto ahí por casualidad. Por casualidad, como quien dice, ¿sabes? Es la manera mía de decir a toda mala hostia. Pensé que le quedaba un toque y le quedaban dos. Debe ser esta la de subir el nivel del agua posiblemente, ¿no? Uno, dos y tres tubitos. Fua. A ver, por este, ¿qué toca? Hostia puta. ¿Y será bueno tirarme por aquí y llegar abajo? ¿No? Y ahora tengo que subirme, lo estás diciendo en serio.
Primera tubería, estoy a toque, ¿eh? A toque o a dos toques, no sé, pero muy bien no es que vaya yo. ¡No! La estoy cagando. Qué estrés, chaval. Me protege de un golpe. Pues vale. Me parece bien. Voy a necesitarlo. Me he pasado, me he quedado corto. Tengo miedo, mamá. Vamos, cabrones. Uf. Majo, que tu alma esté a salvo. Vamos, lo he pasado un pelito, un pelín mal. Jefe, qué bien. Es Zul. Crack. Un momento, Oxy también está aquí. ¿Has venido a recolectar el alma fugitiva? ¡Sálvame! ¡Yo no he hecho nada malo! Mira cómo le va a salvar. ¡Qué perro! ¡Qué malo que es! Lo ha absorbido y ala, el alma fugitiva. En vez de liberarla, se la lleva. Me tiene... ¿Otra vez tú? Pinta de muy malas intenciones. Me estabas poniendo de los nervios, así que esto me viene como anillo al dedo. Me aseguraré de que te den el trato que mereces. Encárgate de ellos. Y al final vamos a tener que pegarnos con este. Con el de la máscara. Cónsul corrupto. Pues muy bien. Oye, ¿sí cambio de arma? Ah, no pasa nada. No pasa nada. Anda. Ah, qué bien. Qué bien la que me está dando, hijo. ¿Y ahora chiflas? ¿Y qué? Vale, le voy pillando, le voy pillando. ¿Qué se ha oído por ahí? Con el paraguas le doy con el bate. Le doy con el arco. Podría darle con el arco, ¿no? Vamos a ver cuánto quita. Oye, puede estar bien. Anda. Mamón. Ah, claro, pero es que gasta de esto.
Y me viene por el lado contrario, chaval. Pero muy cabrón. Y ahora se da la vuelta, ¿eh? Hostia, me ha enchufado. Vale, el encabronado. Algo es algo, ¿no? Hostia, ahora hace cosas muy raras, ¿eh? Muy bien. Está cerca del libro. En la misma sala vamos. Vale, pues a ver si soy capaz, ¿eh? A ver si soy capaz. ¿Con qué debería yo operar? ¿Con la guadaña? ¿Con la espada? Vamos a probar con la espada un poco. Lo que pasa es que primero con el arco estaría bien, ¿no? Pilla por ahí. Ah, vale, mira. La vida. Vale, no es para tanto. Pero con eso de mirar la vida. Vamos a intentar hacerlo bien ahora. Intentar arreglar la cagada. A ver, que quiero probar el poder. Joder, me va a matar. Porque quiero probar. A ver cuánta vida le queda cuando lo encabrono. Joder. Vaya, hombre. Yo que digo, que ya lo... Vaya, me ha dado un golpe el micro. Ya que lo tengo, ya que lo tengo más o menos, pues digo, vamos a probar. Va, este va a palmar rápido, ¿eh? Usa el poder de la vara. Damos un poquito de power ahí. Joder, sí, gasta la vara, ¿eh? Casi mátame, ¿eh? Que me mate, que me mate. No tengo ganas yo de pegarme con él haciéndolo tan mal. Lo hice mal y punto. Un golpe más, pues un golpe más. Y ahora pues puedo
es que parece que le quita bastante. Cabrón. Nah, no es para tanto, no es para tanto. Vas a pillar, amigo. Pues sí, vara y paraguas y a correr. Yo creo que el paraguas es bastante rápido y está bastante bien. Me estoy liando por querer combinar poderes. Pero bueno. Mira. Voy a concentrarme y voy a dejar de hacer el pijo de cambiar de cosas y tal y darle unas hostias y punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque puedo hacerlo bien. Si me centro no tengo que cambiar de armas ni hacer nada. Solo pegarle. ¿Ves? ¡No me ha tocado! ¡Perfecto! Centrado. Vale, era fácil, tío. Simplemente solo tenía que pegarle y dejarme de tonterías. Logro desbloqueado, marioneta. Muy bien, Dukrak. Sul, ¿qué haces? ¿Qué estabas haciendo con Oxy? Y se va. ¡Cobarde! ¡Detente! Ese tío trama algo con Oxy. ¡Qué listo eres! No intentaba recolectar almas fugitivas. ¿Podría ser que... explotación de almas? Algo no me huele bien. Deberíamos ir a la Taberna de la Muerte para ver lo que está ocurriendo. Claro. Un abanico que Sul corrupto dejó atrás. Las alas pueden activarse con el viento. Al usar la habilidad de arma, invoca una fuente, una fuerte ráfaga de viento. Y es lo que ocurre. Que necesito eso para que los ventiladores funcionaran allí atrás. En ese laberinto asqueroso.
Claro. Y ahora estamos otra vez en esta zona. Y para poder hacer todo lo anterior. Madre mía, espérate a ver. Venga. Antes de irnos allá, vamos a avanzar un poquito. Dame un besito, guapa. ¿Qué dices? Pero que no se enciende. ¿Por qué no se enciende, tío? Oye, esto es una estafa. ¿Eso es posible lo que me acaba de pasar, Marco, tío? ¿Es posible que no pueda hacer girar esos ventiladores? Porque desde aquí lo he hecho. No lo entiendo. Solo sirve para pararlos, vale. Solo sirve para pararlos, vale. Yo creo que solo sirve para pararlos. Tenía que haber leído mejor. En vez de asumirlo todo como hago siempre. Y luego cosas. Cosas malas pasan. Claro, porque es que debería. Pero no. No, solo lo para. No me funciona. Y saltando no se puede usar. Pruébalo ahí para que lo entiendas. ¿Pero dónde? ¿Me estás viendo con mucho retraso? Dale bien. Eso es que no le he dado bien. Pero aquí. Aquí funciona. Aquí funciona. Dale un golpe normal. Coño, el golpe normal ni lo había probado todavía, ¿eh? Cojones, madre mía de Dios, ¿cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, Maloni? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto dura? No mucho, ¿no? Justito, ¿otro jefe? Tenemos visita. Dichosos los ojos, memoria del aburrimiento. Te vas a morir de otra cosa ahora, fíjate. Eso me recuerda a algo. Hace tiempo había quienes me trataban como un juguete o algo así, ha dicho. Claro, habrá que utilizar el poder ese. ¿Qué hace? Qué pendeja, ¿no? Vale, sí le estoy haciendo daño, que era lo que quería ver.
Me he equivocado. Voy muy a lo burro, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Ha salido el cascarón este. Pellejote. Se ha ido el sonido y todo, ¿eh? Se te va de las manos, ¿eh? Otro fallo en un boss. Vale, que posiblemente me fuera a matar. Correcto. Pero se ha ido hasta el sonido. Hasta el sonido, ¿eh? Claro, tiene que ver con cositas, cositas, pues eso. Lore coreano. Pero solo con el abanico, no sé. Tampoco me parecía tan complicada. Pero bueno, vamos a darle con el abanico entonces. Muy bien, perraca. ¿Qué vas a hacer ahora? Me he pasado de vueltas, me he pasado de vueltas. Se sale la concha, tu madre. Cabrona. Me he ido para el lado contrario, macho. Qué rabia me da cuando hace eso. ¿Me va a matar? Pues me va a matar, ¿eh? Casi que lo he hecho peor que la otra vez, diría yo. Al final me ansié, ¿eh? Ya voy viendo que sigue con el abanico mejor. Lo que pasa es que es más lento. No sé, yo soy muy bruto y como me acostumbre a algo. Pero es verdad que es mejor arma, ¿eh? Lo que pasa es que soy... No sé. Soy raro. Pues tendrá que caer ahora. La perra esa del infierno, ¿no? No parece que vaya a ser tan complicado. Quita mucha vida, eso es cierto.
Así que hay que tener mucho cuidado con ella. ¿Cuánta vida le queda? Pues eso es lo que le queda. No, tío. Me entró la ansia. Me pudo la ansia, tío. Y ahora la curiosidad. Y ahora es cuando sale. Si le doy a la concha, le hago daño. Es lo que quiero averiguar. Sí, si le rompo la concha. Vale, era una cosa que quería averiguar, ¿eh? Era una cosa que quería averiguar. Es algo que tenía que saber. Y con eso de poder verlo, pues la vida que le queda, estoy viendo que le puedo atacar a la concha mientras ella me intenta hacer un poco la púa por ahí. Pues ya lo tengo. Sí, me acerco mucho, lo sé. Ahora es cuando sale de fiesta, ¿no? No te gusta que te den la concha, ¿eh? En la concha tu madre. Vaya, casi me pega, ¿eh? Me tuvo que dar pellejote. ¿Cuántas veces? ¡6! ¡Perra!
Y ahora que sale otra vez. Ya estás tiesa. Ya estás tiesa, amiga. Vale, pues no era tan complicado. Flor espiritual oval. Flores vitales necesarias para reencarnación que crean el espíritu vital. Vale, pues ya tenemos unas florecicas. Y hemos podido con ella. Hemos podido con ella. GG, muchachos. Sí, sí, el abanico tiene muy buena pinta. Es algo más lento que otras armas, pero tiene muy, muy buena pinta. Pues vámonos a ver qué ocurre al principio del juego. Luego podremos volver aquí a acabar unas cosas si queremos. Es aquí el principio, ¿verdad? Y si queréis, porque son las 11:30, ya lleváis un buen rato, pues los que lleváis un buen rato por aquí conmigo, vamos a hacer el sorteo, ¿que no? Os voy a decir cómo podéis participar. Buenas, Maloni, el dios de los indie. Muchas gracias, Brandon, tío. Espero que no lleves mucho tiempo ahí porque no me he dado cuenta, ¿eh? El poder hay que usarlo desde media distancia. Cuando se lo hacías pegado, creo que no le dabas porque no salía la vida. Ok. Pues vamos a hacer el sorteo, ¿qué no? ¿Os apetece? Venga, vamos a hacer el sorteo. De momento salimos de la pantalla de aquí y vamos a hacer una cosa. Tenéis que mandarme, ahora os explico, un correo electrónico rápido, rapidito, que no es nada, desde vuestro correo electrónico de vuestro canal personal o lo que sea, a malonigaming@hotmail.com diciéndome quiénes sois, cuál es vuestro nombre. Por ejemplo, yo soy Marco Jiménez en YouTube. ¿Para qué? Para que no haya duplicidad de concursantes. De hecho, ha habido personas que pueden poner el mismo correo y un punto si lo saben, pero no lo van a saber porque me lo estáis mandando sin que sepan ellos qué correo es, para que ese correo, solo ese correo, el vuestro propio, el de verdad, dé un nombre de YouTube. Solo un nombre, ¿entendéis, no? Por eso lo hago, por protegeros y por... porque el premio se lo lleve a alguien que no vaya a hacer trampas, a alguien que se siga escondido y le guste hacer cosas raras, que a veces me he encontrado yo cosas extrañas. Así que mandadme un correo electrónico rapidico a malonigaming@hotmail.com y nada, rápido, hacemos el sorteo, ¿vale? Es un juego para PC que es Outward, que seguro que alguno de vosotros lo conocéis. De todas formas, lo subí en un Probando Indies. Bueno, no, subí un primer episodio y no subí más de ese juego, que parece que a la gente le gusta bastante. Lo que pasa es que es un juego que requiere pues echarle mucho tiempo, es más RPG, no pega tanto con el canal, pero ahí está. De mientras mandáis los correos, creo que ha quedado claro, ¿no? Todo claro. Somos 6 en YouTube y pues los que sois en Twitch. Seguid las recomendaciones, bueno, lo que hay que hacer, simplemente eso. Outworld no, Outward, pero que seguro que a muchos os gusta, para PC, claro, evidentemente. Vamos a ver qué nos dan aquí por las almas que hemos conseguido. Se ha descubierto que todo esto ha sido obra de Oxy. Parece que ha cometido
actos imperdonables mientras usaba estos incidentes como distracción. ¿Estará intentando crear su propio purgatorio? Quizás tiene otros motivos que todavía no hemos descubierto. Y esto pues básicamente lo hago porque estoy feliz y contento por vuestro apoyo, porque vamos a ser 2000, aunque no somos muchos en los directos y realmente no es que haya un apoyo brutal, pero sí hay gente que estáis aquí siempre, tío, y si os quiere, y digo, pues por lo menos, mira, voy a daros un juego que tengo por ahí en la recámara y se lo voy a dar a quien se lo merece. Uno de vosotros. Así que tus habilidades están empezando a igualarse a las de los mejores guardianes de la muerte. Alba 2, moneda 100. Pues ya hemos conseguido un poquito más para las virtudes y podríamos ir a segador o explorador. ¿En segador qué hay? En segador tenemos obtén pecado cuando golpees un espectro. Eso estaría bien. Aumenta la cantidad de pecado que obtienes al matar espectros. Aumenta el número de veces que puedes usar tu poción en uno. Hostia, esa es buena. Y yo aquí... A lo Monger Longer. Pues venga, vamos a obtener este y a ver, claro, ahora nos pedirá... ¡Ah, pues dos! No sé por qué no lo había activado yo antes. Una poción es una poción, ¿no? Y consume menos pecado al usar habilidad. Eso está muy bien. Vamos a conseguirlo todo al final, yo creo, ¿eh? Porque estamos explorando bastante bien. No es que vayamos a conseguir 100% ahora rápido corriendo, pero... Una oferta especial solo para guardianes de la muerte, anda, estáis aquí, bienvenida. También vas a la tierra de la abundancia, ¿no? Deberías comprar algo mientras puedas, me están comprando todo. A este ritmo me quedaré sin nada. Me lo quitan de las manos, primo. Es el me lo quitan de las manos de toda la vida. El Outward es 3D, así que no me va, os lo dejo al resto. Vale, a mí no me va tanto tampoco, pero lo tengo. Y tengo otra copia, pues que me vino con el Humble Bundle. Entonces, pues digo, pues lo doy a alguien que lo quiera. Espero que se lo merezca. Y todos contentos. De vez en cuando pues me porto, chicos. Lo que pasa es que lo que puedo, claro. Porque lo que es pasta no ando muy bien. Todo ha sido obra de Oxy. Aprovechó el registro manipulado para robar la lista de almas. Pretendían cubrir el hecho de que habían manipulado el registro. ¿Cómo ha podido Zul hacer algo así? No pienso perdonarle. Vale. Cuando me hayáis mandado los correos, avisadme. Y hacemos el sorteo ya, ¿vale? Si no, de mientras, pues sigo dando vueltecicas por aquí, ¿vale? Ya sabemos que Oxy fue quien manipuló el registro y por lo visto las almas han desaparecido. Me refiero a las almas cuyas entradas manipularon. Como dices tú a lo bruto, que mira que te gusta ir a pecho descubierto, ¿eh? Pero cabe la posibilidad de que tu padre desapareciera también. Seguro que todo se aclara cuando encontremos a Oxy. Los guardianes de la muerte se dirigen a la tierra de la abundancia. Ten fe, pronto capturaremos a Oxy, entonces podremos averiguar más sobre el paradero de tu padre, te lo prometo. Esta historia tendrá un final feliz. Y bueno, pues esto ya estaría. Vamos a ver qué nos dice esta. Fue Oxy quien estuvo trasteando con el registro. Pretendía Oxy tomar el mando del purgatorio. La incompetencia del rey Yama es la que nos ha llevado hasta aquí. Oxy decidió todo su tiempo, dedicó todo su tiempo al purgatorio, pero la gente ahora solo recordará sus crímenes. La tierra de la abundancia es peligrosa, no vayas allí. Unos cuantos guardianes de la muerte se dirigen a la tierra de la abundancia para capturar a Oxy. Seguro que todo se arreglará cuando capturen a Oxy. El paradero de tu padre, el estado del purgatorio, todo. Vale, pues nos van contando alguna cosilla más mientras vais enviando eso. No me va, quería decir que no me funciona mi PC con este Outdoors ya suda. Ok, bueno, siempre lo puedes poner un poco más bajo de, o lo puedes tener para más adelante, para cuando consigas una tarjeta gráfica mejor. ¿Te has enterado? Fue Oxy quien estuvo trasteando con el registro y Zul robó la lista de almas de la taberna de la muerte. No doy crédito, ¿por qué razón querría Zul ayudar a Oxy? Seguro que Oxy le está manipulando, no pienso perdonárselo, presionar a Zul de esta manera. Imagino que Zul no quedará impune, pero cuál sea el motivo... Verdad, sea cual sea el motivo. Y seguro que no volvemos a verle cuando todo se arregle. Todo el mundo se dirige a la Tierra de la Abundancia para capturar a Oxy. Yo también voy a unirme. Odio enfrentarme a los espectros, pero no hay más remedio. Debemos juzgar a Oxy por todo el revuelo que ha causado. Tengo que ser valiente. Bueno, pues ahora vamos a hablar con este y a ver qué nos dice este. Dicen que Oxy amenazó al guardián bibliotecario. Dijo que le mataría si no manipulaba el registro. Oxy nos la ha liado buena. No me puedo creer que nadie se diera cuenta de que el registro estaba manipulado. Seguro que lleva mucho tiempo planeando esto. Probablemente también interceptaron los registros del observatorio y los de los juzgados para que no se celebrara ningún juicio. Efectivamente, eso hicieron, como hemos estado viendo en el lore maravilloso de este juegazo. Además, todas las almas con entradas manipuladas han desaparecido. Me pregunto dónde se habrán escondido todas esas almas. Basta de cháchara, ya sé quién ha sido. ¿Y aceptas juzgarle? Nos toca devolverle el golpe. Este tío es duro, ¿eh?
Este tío es duro. No digo más. Vamos a ver qué nos dice este, el portero. ¿Te has enterado? Se ha revelado que todavía ha sido parte de los planes de Oxy. Todos los guardianes de la muerte han puesto rumbo a la Tierra de la Abundancia para capturar a Oxy. Espero que vuelvan sanos y salvos. Tierra de la Abundancia. Al parecer, la séptima hija del rey Yama debía encargarse de la Tierra de la Abundancia. Tras la desaparición de la séptima hija, necesitaba que alguien se encargara de supervisar la Tierra de la Abundancia. Encontraron un candidato apto, pero Oxy era bastante famoso por aquel entonces. Al final, Oxy acabó convirtiéndose en el supervisor de la Tierra de la Abundancia. No obstante, el rey Yama empezó a descuidar la gestión del purgatorio y pronto el caos invadió todo. Entonces Oxy se ofreció para ayudar al rey Yama en sus deberes. Con el tiempo, el rey Yama delegó todos sus deberes en Oxy y descuidó sus deberes en el purgatorio por completo. Oxy empezó a gestionar el purgatorio y extraños eventos empezaron a surgir. Una gran afluencia de almas. El incendio en el jardín de flores se oyó. El resto ya lo sabes, ¿no? Ahora todo tiene sentido, todo fue culpa de Oxy. Ese tío me ha dado un monólogo bastante grande. ¿Cómo se nota que es portero? Estos son los que, bueno, es el segurata. Pero ¿cómo se nota que es como las porteras? Este se ha alterado bien. Estación de bienvenida. Bueno, era la gestionada por la séptima hija del rey. Pacificaba las almas y se encargaban de que pudieran conectar sus familias en la tierra de los vivos en muy breve momento de ciertos días especiales. Al bailar, una luz misteriosa la inundaba y todos se tranquilizaban en cuanto la veían danzar. Tras su desaparición y junto a ella se perdió el día dedicado a las almas y la piedra memorial en el interior de la estación de bienvenida quedó en un estado irreparable. Era como si se hubiera roto el corazón por haber perdido a su dueño. Muy bien. Bueno, te mando el mail. Y si me toca y alguien de aquí lo va a jugar, se lo doy. Ok, ok. Muchos guardianes de la muerte se dirigen a la Tierra de la Abundancia. Por supuesto, yo también voy. Ese lugar es peligroso. No nos sigas. También vas a la Tierra de la Abundancia. Será peligroso, ¿estás segura? ¿Y por qué no esperas aquí a que los otros se ocupen de ello? Seguro que todo se arregla pronto. Y creo que más o menos, pues eso es todo. Eso es todo. Vamos a guardar y voy a mirar los correos. Voy a mirar los correos. Vamos a echar un vistazo. Lo único que voy a mover el correo electrónico para la otra pantalla para que nadie pueda ver vuestros correos electrónicos, muchachos. Y voy a ver cuánta gente me ha mandado. No me ha llegado ningún mensaje. No me habéis mandado ningún correo. Vamos, Maloni. Marco Jiménez. Vale. ¿Los demás no queréis participar? Os doy unos minutos, ¿eh? Que si no queréis y estáis aquí, no os interesa tener juegos nuevos y todo eso, pues me lo decís que no pasa nada, ¿eh? No me voy a enfadar. Me hace gracia porque normalmente cuando empecé con el canal igual hacía alguna cosa de esto, se aparecía muchísima gente que luego no volvía a estar por aquí. Y yo creo que a vosotros os da igual el juego. Pero bueno, si eso me lo decís también. Ahora ya podemos backtrackear, ¿no? En condiciones. Pues vamos a backtrackear. A ver qué nos cuenta el listo este. Oye, ¿sabes algo de Sul? He oído que Sul fue quien robó la lista de almas de la Taberna de la Muerte. ¿En qué estaría pensando ese idiota? Ay, no puedo controlar ni a un aprendiz. Es mi culpa. Pero si este tío... ¿Tú quién eres? Es un tío que juega a la consola y se acabó. Bueno, si aquí no tengo nada que hacer. Y aquí ventiladores no sé si había. Claro, cuando tú juegas al principio, pues no sabes. Realmente no te fijas en muchas cosas. Y lo de los cachos esos que brillan, tío. Pues realmente uno no sabe. Toma, hostión, majo. Buah, estos dios, ¿eh? Claro, pero aquí me pone que hay un 80 y tantos por ciento. Supongo que esto, Marco, lo tengas hecho.
todo al 100%, me supongo, vaya. Me figuro. Que no tengo ni idea. Esa parte de ahí del altar, nada. Tendríamos iría por ese lado. Bueno, me tengo que acostumbrar un poco a hacer ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que quita un poquito menos. Tiene que haber alguna parte para meterse por arriba, ¿eh? Vale, he dado tiempo, pues... Estoy dando un poco de tiempo, a ver... Sí, sí, tú me has escrito, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Que esa zona es como que dices, ¿qué voy a encontrar aquí, no? Si estoy en el principio del juego. Vale, chicos, pues venga, vamos a ello. Vamos al sorteo. Que yo creo que he dado bastante tiempo. Creo que todos os habéis enterado. Bonnie Exa participa y Marco Jiménez me ha mandado dos mensajes. Soy Marco Jiménez, vamos Maloni. Hola, soy Bonnie Exa y pues este es mi correo para participar en el sorteo del juego. Te sigo la pista de Slender Lilies, hermoso juego. Me lo recomendó una amiga y terminé viendo guías que muy poca gente subía tan completas como tú. Desde entonces veo tus directos cada vez que puedo. Sigue así y espero que podamos llegar a más de 1 millón de suscriptores. Ojalá, casi me vas a hacer llorar y todo. No vamos a llegar a 1 millón de suscriptores y no creo que... Creo que me va a costar bastante llegar a los 10.000. Algún día, si no lo dejo. Pues sois vosotros dos, porque quiero entender que Mary no participa y quiero entender que más gente no participa. Entonces, si alguien más quería participar, que lo diga ahora o calle para siempre. Y dicho esto, pues Marco y Bonnie. Vamos a abrir una pantalla aquí. Y nos vamos a ir a sorteados. A tiempo estáis, ¿eh? Luego no digáis que no he avisado. Fíjate, yo me acuerdo que cuando tenía poquitos suscriptores había 70 personas participando. Tengo al 100 todo menos la tierra de la abundancia. ¡Todo! ¡Qué cabrón! Número de premios, 1. Pues entre vosotros dos, la cosa va, ¿eh? Entre vosotros dos únicamente. Venga, pues te ha tocado a ti, Marco. Ni trampa ni cartón, ahí está, ¿eh? Lo podéis ver. Lo podéis ver. Así que, eso es. Pues nada, has tenido mucha suerte. Tenías un 50% de probabilidades. Erais dos. Así que luego te escribo, te lo mando. Luego te lo mando.
pero zumba de lejos y atraviesa. Si hay varios seguidos, les das a todos. Sí, sí, el bicho este mete bastante. Pues seguimos, espera que pongo todo a punto, esperad un segundito, ya está, ¿no? Ya veo el chat de los dos sitios, correcto. Pues ahora me vas a decir tú a mí, porque esto está al 88%, ¿dónde tengo que buscar? Me voy a volver loco. Y de todas formas, la guía de Ender Lilies, bueno, guía, en directo hice el 100%, sin más. Pero guía, lo que es guía bien ordenada, con todo punto por punto, para que vayas a buscarlo en el segundo correcto y todo en todo concreto, ahí perfecto, perfecto, que lleva un trabajo de la hostia. Por ejemplo, eso lo hice con The Messenger, lo he hecho con Shovel Knight, lo he hecho con otros juegos. Lo que pasa que es que al final veo que si hago esas cosas no puedo hacer directos, porque no tengo tiempo, me lleva veintitantas horas hacer una guía, en condiciones, sabiéndotelo todo de memoria. Porque la edición es complicada. Tienes que segmentar muchísimas cosas, da mucho trabajo. Eso sí, son los vídeos que tienen más de 15.000 visitas, por algo, y siguen recibiendo visitas y suscriptores. Te leo con 5 minutos de retardo. ¿Y cómo te leo yo con tanto tiempo de retardo? No entiendo cómo me llegan los mensajes del chat tan tarde. Voy a refrescarlo. O tú tienes 5 minutos de retardo en el chisme. Hace un F5. Yo lo voy a hacer, ¿eh? Haz un F5. 5 minutos después de que yo lo diga. Igual solucionamos. Aquí es que era imposible que hubiera algo. No veo yo posibilidad ninguna. Luego te lo mando, el juego. Igual me voy a meter para el lado de la derecha. ¿Esto es realmente lo que había ahí? Va. ¿Se lo das a Bonnie? Si es que soy buenos chavales, ¿eh? Soy buenos muchachos. ¿Ves? Si es que así da gusto. Bueno. Bonnie, entonces, seguro que te da muchas gracias. Y lo va a disfrutar muy mucho. Toma, sopapo. Ah, vale, que sí me daba. Claro, me imagino, Marco, tío, que te habrás dado unos viajes impresionantes por todo el mapa. Porque yo no hago más que mirar en las paredes y los techos, tío, y es que no hay huevos, ¿eh? No hay forma. Aquí tampoco. A ver a qué zona paso desde aquí.
Estoy en el reino de llama. Y aquí estoy en el reino de llama también. ¿Habrá alguna forma ahora? Claro. Sigo sin saber cómo puedo abrir esto. Y igual hay un ventilador escondido por ahí. Aquí ya entraría las alcantarillas, el canal subterráneo, que hay un 87%. Así que vamos a subir al reino de llama y vamos a ver si podemos resolverlo. Vale, igual que me peguen. Claro. Se abre por el otro lado. La cuestión es cómo llego por el otro lado. Si hay como un cacho partido ahí. Podría ser incluso por el suelo de aquí. Pero no lo estoy viendo. Mira, aquí pone como wifi. Y marca la misma cosa. Desde el otro lado. Como que pudiera hacer algo con esto. Hay una señal. Espera. Ventilador. ¿O qué? Porque es que marca algo así, ¿eh? Marca como ese poder, ¿no? ¿Podría ser ese poder? No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues de momento habrá que dejarlo así. Y lo del contrato, pues tampoco encuentro el tío del contrato. Entonces aquí tampoco sé muy bien qué debo hacer. Cierto, cierto, cierto. Pues aquí el 100%... No lo veo. Me da la sensación de que este 100% sí me va a costar un poco más, ¿eh? Hay algo que me debo haber perdido por ahí. Que estamos aquí. Pues gastamos un poquito de pasta, ¿no? Cambiamos de zona. Montaña pétrea. Cambiamos de zona. Y aquí 85%. Así no te tosen, ¿eh? Así no te tosen. No me habré dejado nada ahí dentro, ¿no?
Por un por si acaso habrá que mirar. No, no, si el mapa... El mapa tiene... Tiene su rollo, ¿eh? Eso es para ir a las alcantarillas. Lo que pasa es que si voy a las alcantarillas... Igual soluciono... Es que no me lo creo yo que voy a solucionar por ningún lado. Pues me voy a liar aquí. Las alcantarillas las dejaré para un poco más adelante. Joder, macho. Su puta vieja. Pues la montaña pétrea, ¿por dónde me la hago? Haré la parte de aquí de adelante primero. A ver si llego ahí. Y luego ya Dios proveerá, como se suele decir. Que las dos arremetidas no las tengo. ¿Es solo con la rana? ¿No tengo doble dash? Ahora no me hace doble dash y no entiendo por qué. No tengo doble dash. ¿Por qué no tengo doble dash? He deshecho... Hostia, o sea, compras eso pero no lo tienes guardado para luego... Madre de Dios. Por eso no tenía doble dash. O sea que cuando compras eso, deshaces todas las habilidades. Yo pensé que me lo guardaba, el amuleto, y lo usaba cuando quisiera por si quería deshacerlo. Y dije, bueno, lo voy a comprar para agotar todo lo que te vende el mongolo este. No. Cojonudo. ¿Que no tengo habilidades? Madre de Dios, Cristo bendito. Pues ahora a pillarlas todas. Ahora la estaré cagando. A ver qué tenía de aquí. ¿Y ahora por qué tengo tan pocas? Y ahora no tengo esta. Y ahora no tengo esta. Necesito una virtud más. Cago en la leche... ¿Lo he gastado mal? He gastado uno mal sin querer. Por no pararme a pensar, ¿eh? Pensé que eran muchos puntos y que me sobraban. No va a pasar nada. Porque vamos a conseguir una rápido. En cualquier lado, haciendo backtracking.
Así que no te preocuparé. Vamos a intentar conseguir ese cacho que hay ahí. Que no entiendo yo qué son esos cachos o qué pasa con ellos. Estamos en el observatorio, vale. Y dentro del observatorio hay una parte ahí arriba. Vamos a hablar con la gente de aquí. A ver qué me cuenta. La situación del purgatorio no era la mejor y este problema la agravó. Juraría que Oxy está corrompido y parece que los guardianes de la muerte ya tienen bastante. Cuando solucione todo esto debería hablar con el rey Yama. Y ahí está. Y ahí está. Que hay que subir con Ducroc, yo creo, ¿eh? Bien, pues por lo menos he conseguido ya algo. No sabía lo que era esto. Nuestra tarea es liderarles por el camino correcto. Ah, ya entiendo. Puede que sea mucho trabajo para ti, pero llegará el día en el que tengas que asumir el mando. Y cuando llegue, serás un guardián respetable. Menudo recuerdo será ese. Me gusta. Y me dice que estamos en los terrenos baldíos. ¿He rebasado algo? Claro, si paso aquí, ¿cómo se llama esta zona? Decían Montaña Pétrea. ¿Que no era lo que me decía antes, que era Montaña Pétrea? Terrenos baldíos. Ay, de barriga, vamos de barriga, muchachos. Vale. Habrá que investigar un poco, ¿eh? Un poco bastante. Aquí es que lo que pasa en este juego es que hay demasiadas cosas supuestamente escondidas. Aquí había un tío que ya no está, claro, porque lo purificamos. No parece que por aquí haya nada escondido. Pero no lo tengo claro. Es que es un temita esto, ¿eh? Claro, puedo ir por la parte de abajo. Puedo... lo he visto. Vale, lo he pillado. Uf, va a estar complicado. Complicado, imposible o algo.
No puedo, tío. ¡Qué putadón! ¿Y cómo lo casco? ¿Cómo casco esto? Es que no es desde aquí, es desde otra parte. Tengo que cascarlo desde... ¡Ostras! Ya lo estoy viendo. Es desde otra parte del mapa. Vale, pues vamos a proseguir. Que ya sé dónde tengo que ir. Parte es la parte de abajo, pero podría haber algún hueco donde no mire bien. Bueno, pues está todo. Tampoco hay nada. Tenemos que seguir buscando. Por aquí sí había algo oculto, pero lo tenemos hecho, juraría. Pasa que bueno, vamos a darle un repasillo. Uf. Por aquí había una zona que no podíamos subir anteriormente, pero luego ya pudimos. Se sube por aquí. Esta parte de momento no me interesa. ¿O sí? Vamos a mirarla. La miramos entera. Y luego nos vamos donde Dukruak. Que nos hace falta abrir una zona. A ver si aquí me he dejado algo. Podría haberme dejado algo aquí. En estas paredes. Es que al principio, además, con menos habilidades, pues como que cuesta un poco, ¿no? Aquí subiríamos a la siguiente zona, que no me interesa de momento subir a la siguiente zona. Y sería mirar techo y suelo. Claro, aquí, ¿qué ocurre? Espero que no vuelva el bug aquel para poder salir. Miedo me da, ¿eh? Ah, no, bueno, como puedo trepar por las paredes, pues ya no hay tanto problema, ¿no? Siempre y cuando suba rápido. Ya no hay bug. Perfecto. Hemos dado la vuelta entera. Y nos vamos a ir a la zona que me incumbe. Da igual que me peguen. Tampoco es que me vayan a hacer mucho. Tampoco hay nada. Pues ahí vamos, que procuro no dejarme nada. Espero no dejármelo. Joder, es verdad que aquí miré y nada. La verdad es que el juego se hace muy agradable de jugar. Muy agradable de jugar. Es maravilloso. No aburre, no cansa, no... No sé. Me mola. De hecho, esto es de la misma zona. También podríamos explorarla, subir y luego ir a la última parte
de esta montaña pétrea, que sí, difiere un poco en color, ¿veis? Pero con algunas zonas no se nota mucho, y es que es bastante grande. Bueno, pues venga, para ir por orden y no dejarnos nada, porque supongo que también, pues, Marco haya estado haciendo algo parecido a lo que estoy yo haciendo. Todo metódico al 100%, ¿no? Porque, imagínate, te desesperas luego al final. Estás aquí dándole caña un montón de rato, ¿eh? Para conseguir todo. Y si no lo miras de forma metódica, ¿qué puede ocurrir? Que te dejes una cosa sin coger, una. Y no, y joder, con lo grande que es el mapa, te puedes volver loco. Puedes morir de la mala hostia. O las dos cosas. Claro, la cuestión es que dices, imagínate que con Dukruak hay algo para romper. Vale, comprobado que no. Uf. Ya estamos cerquita de abrir nueva zona, ¿eh? Esa curiosidad, ¿eh? Abajo te dejaste un golpe, abajo. Claro, es... Yo venía aquí y me he pasado. Pero justo venía aquí, ¿eh? Era eso lo que estaba buscando. Era ese el que estaba buscando, ¿eh? Era ese, era ese. Era este. 88. ¡Hala, qué mala leche! 88. Pues habrá que mirar, a ver. Según vayamos abriendo un poco más de zona. Ahora, 88 igual. 90. Mierda. Pues todavía queda, ¿eh? Ah, claro, tíos. Pero mira, que es que es todo ese cacho. Pues ya estaría 100% aquí. Yo creo, ¿eh? Vamos a ver. Hostia, ballestas, chaval. Vale, ya está parado. Pot Z rota. ¿Qué es esto? Espera, a ver cuánta vida tienes tú, mendrugo. Vale, la estoy liando. No me estoy fijando en lo que hace. Esa espuma del suelo me hace daño. Ya estaría, ya estaría, ya estaría. Logro desbloqueado. Grieta. 92%. Qué guapo, ¿no? Ay, mierda. Nada, encontré la primera grieta, esa rara que había por aquí, y me he quedado todo loco, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estaba pensando yo, sí, sí, mucho más, aquí ya tengo el 100%. No, no tengo el 100% todavía, ¿eh? No lo tengo. ¿Dónde estará lo que me falta? Hemos venido por aquí, hemos hecho todo esto, hemos hecho esta parte de aquí, hemos conseguido abrir esa parte... Después de dar toda la vuelta. Y me queda por explorar un poco más.
Uf, majo. Va a ser complicado esto, ¿eh? Tendría toda esa parte antes de cambiar de zona y toda la parte de arriba. Vamos a la parte de delante primero. Y a ver si por aquí. No. Tampoco. Tampoco. Y aquí que recuerde lo que hay es... Sí. Recordaba bien. ¿Esto estaba? ¡No! Vale, pues es aquí. Es aquí, es aquí. Me da miedo los pinchos. A veces iba un poquito mal de vida. Tened en cuenta... ¿Qué ha pasado? Terrenos baldíos. Claro, pero la parte que... Bueno, venga, pues seguimos por aquí. Pero es eso lo que os digo, te da un poco de miedo, que si tal... Vale, va a ser por aquí. De los terrenos baldíos para allá. Rómpelo todo. Dukruak. ¡Un jefe! Aquí tiene que haber para guardar. ¡Bimba! Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy bien hecho este juego. Bueno, aquí el centípedo este. Mis instintos olvidados han despertado. Hace mucho que me siento así. Tiene hambre. Tiene hambre, sí, yo lo entiendo, pero yo no quiero ser su merienda. ¿Qué haces? Mueve la colita. Hijo de perra, chaval. Lanza cosas por los pezones ahí. Se le ponen duros. Ah, que no tengo yo vida. Bueno, pues me matará. Es lo que tiene. ¡Ostras! Que no había guardado en ningún lado. Bueno, pues hemos descubierto un poquito más, chicos. Lo que no sé es si quizá deberíamos parar un poquito y ya dejarlo para otro día. ¿Qué me ha pasado? Nada, nada, nada. Que he descubierto la zona de aquí, de la montaña pétrea. He mejorado un poco el porcentaje. Y he encontrado una zona escondida. Que no sé si tú la tendrás o no. Me imagino que sí. Pero que vamos, que ha sido una locura. Ha estado guay. Porque había que pegarse contra un caldero. Que lanzaba flores o no sé qué historias. Es que mola mucho. Pues mira, vamos a intentar acordarnos el próximo día, que posiblemente sea mañana, que andamos por aquí, volver a recorrer lo que hemos hecho, ir para el jefe, partirle la cara, que es lo que hay que hacer, y nos vemos mañana. De mientras, entonces, le doy el juego a Bonnie o te lo mando a ti. Tú me dirás, ¿eh? El inventario. A ver.
Anda, coño, objetos valiosos. Mira, 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 mira. Todas las figuras se aclaran. Fragmento de espejo roto. Me falta un cacho, nada más. Me falta un cacho. Y luego de las flores vitales, pues me faltan tres. Tengo cuatro y me faltan tres. Las armas las tengo todas, por lo visto. No sé cómo andas tú. Y tengo un contrato ahí abierto. Eso es para el final bueno. Ah, mira, de las solicitudes. Claro, el incensario de Mir lo tengo. Eso. Zonas exploradas. 12 horitas llevamos. El calabacino lo tengo a tope. La poción de fuego rojo también. Pues no lo sé, no sé lo que haré con lo de los finales, si te digo la verdad. Igual voy directamente y me acabo el juego y vemos el final malo y luego acabo de hacer todo lo que queda para el 100% y hago el final bueno, como hice con Ender Lilies, básicamente. Posiblemente haga eso. Lo que pasa es que de momento quería abrir un poco más de porcentaje de mapa, quería dejar zonas completadas al 100% para ir quedándome a gusto. Debe quedar poco de juego, ¿verdad? Queda poquito. Estoy totalmente seguro. Queda poco. No hemos avanzado gran parte en la historia porque hemos estado haciendo otras pocas cosas. Pero queda un 30%, que ese 30% ya te digo yo que... Bueno, venga, vale. Vamos a ver las condiciones. Y ya intentamos hacernos los finales que haya. Dime por esa boquita. Lo has estado consultando, ¿eh? O has visto varios finales ya. Tú te los has sacado. Coño. Yo no sé si Juan Pedro Piernas, no voy a dar más datos, porque a lo mejor no quiere, ¿sabéis? No quiere pues publicidad o algo, no quiere que se sepa. Pues muchas gracias, tío. Muchas gracias porque me ha enviado un donativo por PayPal. Me acaba de llegar el mensaje. Así que muchas gracias, estás por ahí, me puedes oír. Muchísimas gracias, de verdad, te lo digo, ¿eh? Completarlo sin tener todas las flores. Final malo. Final normal. Con todas las flores, pero el espejo incompleto. Y final bueno. Todas las flores y espejo completo. Claro, pero una vez que te acabas el juego, ¿puedes seguir donde lo dejaste? Esa es mi pregunta. Y luego por otra, lo que te había dicho de Bonnie, etcétera. ¿Se lo doy a Bonnie al final? Es que no me dijiste. Bueno, pues me arriesgaré yo si no. El juego. El juego que has ganado. Que bueno, ya ves, diréis, joder, vaya chorra de sorteos que hace este. Somos siempre 4, 5, 6, 7, 8 personas en directo y todo eso. Y bueno, y aquí se marca ahí un... como así, bueno, yo qué sé. Lo tenía por ahí. Y mira, pues... que alguien lo disfrute, pues me parece correcto. Pues se lo mandaré ahora. Bonnie, estate atenta al correo porque ahora mismo te voy a mandar el juego para que ya lo puedas descargar, lo puedas instalar y lo disfrutes.
y que sigas mucho tiempo en el canal y que traigas mucha gente al canal y que recomiendes a mucha gente el canal y que por lo menos seamos 20 aquí en directo, que da vidilla, aunque sea. Invita a la gente, oblígales, págales dinero, invítales a una cerveza, miénteles, haz algo. Pero que estemos aquí, ahí, que vaya creciendo esto. Que me haría mucha ilusión, de verdad. Pues nada, chicos, voy a poner la cam, que la había quitado un momentito. Y nada, chicos, eso, que espero que hayáis pasado un buen rato. Mañana, sabéis siempre que puedo, estoy prácticamente todos los días. De hecho, he pensado, pues no sé si habéis contestado, Marco sí ha contestado, no sé cuánta más gente ha visto el vídeo corto que he mandado por Shorts de YouTube, ya que es algo nuevo, pues digo, voy a probarlo, ¿no? Voy a hacerlo, son 15 segundos, y os hago una pregunta. ¿Qué preferís, que siga con el canal de terror separado del canal, descoyuntado del canal principal, o que haga todo el contenido en el mismo sitio? Yo sé que YouTube no apoya a los creadores que hacen contenido variado, pero no sé, es mucho engorro, mucho curro, ¿no? Y todo eso, y si me vais a apoyar igual y el terror también os gusta y lo consumís, y consumís todo, pues todo en un mismo sitio, ¿no? Por eso os preguntaba, básicamente, pues todos los que me habéis contestado, que habéis sido unos cuantos, me habéis dicho que sí. Vale, Moon's Memory, Mary, creo que también me había contestado, ¿cierto? Me había dicho que también todo junto, que así abulta más, o algo así. Y no sé, pues estoy por haceros caso. Lo que pasa que, claro, es lo mismo de siempre, que sois poquitos los que me contestáis. No sé, igual últimamente pues es complicado, ¿no? Lo que sea mejor para ti, o por comodidad y por marketing. Realmente porque YouTube recomiende mi contenido, es mejor tener un contenido específico. O sea, si hago Metroidvanias únicamente, me va a premiar más que si meto más cosas. Pero veo que no llego y tener que estar pendiente de dos canales y todo eso y más cosas, y es un coñazo. Muy buena, Serenita, ¿qué tal? Un saludo, no te había visto entrar, ¿eh? Así que yo, si vosotros lo vais a apoyar igual, por eso os he preguntado, entonces pues haré todo en el mismo sitio. Si no, porque claro, lo hago en sitios diferentes porque hay gente que solo consume un tipo de contenido. Es por eso por lo que al final pues es mejor siempre tener un contenido claro, ¿sabes? No muy variado. Pero bueno, estoy por haceros caso, probar una temporada y miramos a ver. Y así pues todo en el mismo sitio. Evidentemente va a haber mucho más Metroidvania, porque esto es Metroidvania saco y sé que os mola. Son juegos muy bonitos, son difíciles, dan para mucha diversión, dan mucho que hablar, son variopintos, hay de todo, es la hostia. Bueno, nunca se sabe, yo tenía esperanzas que ir metiendo terror, porque hacer solo terror también ayuda, que si haces de todo. Pero bueno, como hay tantos casos y casos en el mundo de YouTube, pues nunca se sabe. Primal Light, lo subí, me lo dio la compañía, de hecho, antes de que saliera, y lo subí antes de... lo subí completo antes de que el juego estuviera a la venta. Es maravilloso, me encanta, es muy buen juego. Está muy guapo. De hecho, me lo hice completito, ¿eh? Está muy bueno. Un juego que yo creo que es de los que siempre recomiendo cuando me preguntan, y es de esos tapados que llaman. Es esos grandes juegos poco reconocidos, es esos juegos que no han trascendido, que nadie conoce, pero que es una joyita, que merece la pena jugar. Te lo vas a pasar muy bien. Muy bueno el juego, ¿eh? Una muy buena experiencia. Un plataformas, pues al estilo de los 90, puro, con un alma noventera, que no te vas a encontrar en muchos juegos que hayas jugado desde hace mucho tiempo, por mucho que intenten emular un plataformas 2D de los años 90. Es de las mejores experiencias que he tenido de un plataformas 2D de los años 90 de este último año, porque creo que lo subí este 2021, no lo sé, o a lo mejor ya 2020. Ya me bailan un poco las fechas, porque son muchos juegos los que subo al cabo del año. Puedo pasarme perfectamente 70 videojuegos. Es bastante lineal, pero las zonas que no son lineales te premian con encontrar lo que falta para hacer el 100% del juego. ¿Entiendes?
mejorar poderes, conseguir alguna cosita, alguna reliquia, cositas así. No es gran cosa lo que tienes que buscar y no es tan difícil, aunque alguna cosa sí está un poco escondida, te va a costar más encontrarla, pero si lo comparamos con Eight Doors, etcétera, no es nada lo que hay que buscar. Está completito, completito, ¿eh? Está completito. Y mola mucho. Y me hice 10 capítulos. La verdad es que el juego te lo pasas rápido, ¿eh? El juego en 4 horas te lo has merendado. Es un bardito. Pues nada, chicos, aquí ya me despido. Me gusta hablar con vosotros siempre cuando termino el directo. Yo creo que está bien, ¿no? Charlar un ratito con vosotros. Recomendarnos juegos. Comentaros un poco lo que yo pienso. Y cuando sé... deciros que cuál va a ser el próximo juego al que le vamos a dar bien duro. Veo que además Marco y yo estamos en la misma onda. ¿Será por el nombre, que se parece mucho? No lo sé, pero tienes buen gusto, tío. Y además me gusta tu nombre, es bonito, bonito nombre. ¿Qué te voy a decir, no? ¿Qué te voy a decir? Pues nada, chicos, eso, que lo dejamos por aquí, que son las 12:30. Espero que hayáis pasado buen rato, como digo siempre, me repito como lajo. Me encanta repetirme. Me encanta repetirme en trombucle de una manera brutal. Y nada más, como digo siempre, a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.